presentamos Años Muertos, la última obra de María Villamayor, una asidua aquí a la Feria del Libro de Valencia y más en esta 52 edición, una novela publicada por Samaruc. María, bienvenida. Muchas gracias. Eres también una asidua a la feria y además con un exitazo de la Feria del Libro como es Las 12 llaves. Es cierto, este es el sexto año y yo estoy asombrada y la verdad es muy satisfecha, ¿no? Por la y sigue firmando las 12 y llaves. Sigo firmando las 12 llaves y además con un volumen que yo me asombro. Pero ahora Años Muertos, ¿qué encontramos en las tripas de este libro? Sí, Años Muertos, ¿sabes qué ocurre? Que las 12 llaves tenía tanta documentación histórica que yo necesitaba tomar una especie de descanso. Entonces se me ocurrió, precisamente esta historia, que nada tiene que ver con la aventura y el misterio como las 12 llaves, pero que es una historia mucho más intimista, mucho más real. Y trata de una joven de 23 años llamada Ángela Mondéjar, pues que ha sido víctima de la violencia de género, que por desgracia hoy en día está demasiado al día, en la cual desde la primera página ella dice basta, con lo cual es una novela de esperanza, de segundas oportunidades, una novela en la que refuerza las ganas de luchar y las ganas de atravesar todos los malos momentos, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de hacer el libro? ¿Cómo te encontraste al personaje? Pues mira, tenía muy claro que el escenario iba a ser la playa de la Malvarrosa, y así es, y el Hospital San Juan de Dios. Y el personaje es porque, quizá porque, pues no es que tenga un caso cercano, pero está demasiado al día, exactamente. Entonces se me ocurrió colocar el personaje porque creo que es una manera de visibilizar un poco más, ¿no?, estas mujeres, ¿no? De una manera también de plantear preguntas y plantear respuestas ante este gran drama. Casi diría que el peor terrorismo que totalmente vive la sociedad. Porque además es que creo que en los últimos 10 años ha habido casi 1000 mujeres muertas a manos de su pareja, con lo cual me parece algo tan triste y lamentable, la verdad. Si sumáramos, desgraciadamente, todas las que hay, es una peor que cualquier guerra. Sí. Peor que cualquier guerra. Por eso la novela de Años Muertos está enfocada desde una manera de luchar precisamente por esa lacra, ¿no?, y de salir de ella, no encerrarte, que yo sé que es difícil el poder salir, ¿no?, el gritar, el que no hay, el salir de ese silencio. Pero bueno, es... 12 llaves funcionaste, como has dicho, con mucha documentación, una novela donde el peso de la historia en la ciudad de Valencia era muy importante. Era importante. Aquí, ¿cómo ha sido ese proceso de escritura? También la documentación, imagino que ha jugado un papel muy importante, aunque no una documentación histórica, pero sí la hemeroteca, sí consulta de otro tipo de fuentes. Claro, aquí principalmente era los perfiles de los maltratadores en sí y los casos de violencia de género. Pero también es cierto que aparece San Juan del Hospital como escenario de la novela, y es porque aparecen ciertos pacientes de este hospital, con lo cual sí que evidentemente he tenido que documentarme respecto a lo que es el derrame cerebral, al fin y al cabo, que es la enfermedad que trata y que es lo triste que es de que un día para otro te cambie la vida por completo, ¿no? ¿Y Años Muertos por qué? Años Muertos son años perdidos, al fin y al cabo, tiempo perdido. Y es porque además considero que todos los personajes, o muchos de ellos, han tenido en su época años muertos. Entonces el título me pareció perfecto, a pesar de que había quien no le gustaba porque lo veía un poco negativo, ¿no? Bueno, pero eso son cosas de los editores. Eso también es verdad. Eso son cosas de los editores. Años Muertos, la nueva novela de María Villamayor, la autora del exitoso... un bestseller ya. Para mí sí que lo es, la verdad. Un bestseller valenciano, las 12 llaves. Mucho éxito con esta nueva novela publicada por Samaruc. Y muchos éxitos en las novelas que vendrán. Muchísimas ¿Ya estás gracias. Maquinando algo? Estoy empezando la segunda parte de las 12 llaves porque creo que se merece una segunda parte, así que ahora que ya estoy fresca... ¿Con las dos hermanas? Con las dos hermanas, pero ahora igual posiblemente viajen también. Bueno, también está bien. María, un placer como siempre. Nada, muchísimas gracias a vosotros. ¿Qué pasa, Marcos?